Lisa, we are.
Saber lo que dice la ley del Señor en la Escritura es lo más importante, porque la letra sola mata, mas el Señor, por cumplir su ley, a todos les dará la vida. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Hermanos, hermanas queridas, desde aquí, un fuerte abrazo a la distancia. Muchísimas gracias al Señor por esta oportunidad tan maravillosa de habernos permitido cumplir cabalmente con la Pascua y la celebración de los panes ácimos. De igual manera, les damos las gracias a todos ustedes por esta maravillosa oportunidad que nos brindan de abrirnos sus corazones en primer lugar, abrirnos las puertas de sus hogares a través de sus pantallas y simplemente para conocer cosas maravillosas acerca de todo lo que nos ha sido oculto a través de la historia. Muchísimas gracias. ¿Esta es su casa? La última advertencia. Les agradece haber por lo menos corroborado una de las citas que se aportaron en la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho simplemente es cierto. Y bueno, expresando nuestras gratitudes a todos ustedes, de igual manera, ofrecemos nuestras disculpas por la necesidad imperiosa de regresar a la cita con la que abrimos nuestro programa. ¿Por qué? Porque estas citas son fatales para todos aquellos que nos ponen trabas a través de la historia, que nos ponen trabas a través de nuestro vivir cotidiano y que cuando nosotros intentamos hacer alguna aclaración, tajantemente se nos dice: esto así no funciona, déjame con lo mío, yo así estoy bien. Por tanto, vamos a entrar a Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Y esto, para todos nosotros, es la prueba fehaciente de que el Nuevo Testamento también exige una serie de normas que el maestro ordenó se apegara uno considerablemente a ellas. Y dice así: saber lo que dice la ley del Señor en la Escritura. Fíjense bien, por favor, presten atención. Saber lo que dice la ley del Señor en la Escritura es lo más importante en la vida. Repito, saber lo que dice la ley del Señor en la Escritura, eso es lo más importante en el mundo, en la vida. Porque la letra sola mata. O sea, quiere decir, hermanos, que ponerse a leer y a leer y a leer y a leer, libro tal, capítulo tal, versículo tal, Mateo capítulo tal, versículo tal, Tesalonicenses capítulo tal, versículo tal, Colosenses capítulo... Hermanos, la letra sola mata. O sea, actuar como autómatas, actuar como imbéciles, como estúpidos, nada más leer y expresar lo que se leyó sin razonarlo, mata, conduce a la muerte. Mas el Señor dice: por cumplir su ley, les dará la vida. Saber lo que dice la ley del Señor en la Escritura es lo más importante en la vida. Saber lo que dice la ley del Señor en la Escritura es lo más importante en la vida.
Porque simplemente leer la letra sola mata. Más, el Señor por cumplir su ley les dará la vida. Hermanos cristianos, va para todos nosotros, incluyéndonos nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. ¿Sabían ustedes que un día como hoy, pero del año? Hoy 23 de abril, 22, perdón, pero del año 1418. En la actual Suiza, finaliza el Concilio de Constanza, que este, no olviden, fue un sínodo de obispos cristianos que inició el 30 de octubre de 1413 por el emperador germánico Segismundo de Hungría y el antipapa Juan XXIII, cuyo objetivo tenía, entre otros, acabar con el gran cisma, que quiere decir con la gran división que se llevó a cabo en Occidente, y estudiar la reforma de la Iglesia. Todo esto ocasionado, hermanos, por Martín Lutero. Amadísimos hermanos, un día muy importante. No olviden que información tan valiosa y relevante como esta se presenta de manera general en las redes sociales. Ustedes nos pueden ubicar en Facebook como Yosef Ben Aharon. De igual manera, en Twitter, como arroba JJ Valderrama. O si ustedes así lo desean y quisieran introducirse más a fondo, no solo en las efemérides, sino en los estudios profesionales y muy profundos que se han desarrollado en esta última advertencia, los invitamos a que continúen entrando también a www.ultimaadvertencia.com. Repito, www.ultimaadvertencia.com. Recuerden, queridísimos, que este es el portal en donde incluso las efemérides son ilustradas y complementadas con muchísima información a detalle, que esta enriquece el conocimiento de la historia más allá de lo que se nos había hecho creer y se nos había dicho. Hermanos queridos, recuerden, si por casualidad no están inscritos en alguno de estos medios antes referidos, este es el momento para invitarlos a que se den de alta, porque información e investigación como la que aquí publicamos enriquecerá sus propios estudios y sus investigaciones. Además de que, por favor, los invitamos a que no dejen de ver las publicaciones semanales, la película de la semana, la imagen de la semana y el video de la semana. Amadísimos, el día de hoy en nuestra fantástica sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a todos ustedes una maravillosa e impresionante imagen que nos debe hacer reflexionar sobre la cita con la que se relaciona, y esta se localiza en Zacarías capítulo 1 versículo del 3 al 4 y que a la letra dice: regresen a mí, todos ustedes regresen a mí, y yo me volveré
a todos ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Ya no hagan lo que hicieron sus padres, a los cuales les dijeron los profetas: así dice el Señor de los ejércitos, apártense ya de ese mal camino, dejen de hacer lo que no es correcto ante los ojos de Dios. Mas ellos no obedecieron, no me quisieron escuchar. Esta cita, hermanos, es esencial razonarla y comprenderla, porque muchas veces nos justificamos, y esto es diciendo que si somos religiosos es porque así fuimos educados, así se nos enseñó desde niños, así nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, o que si bien seguimos la religión tal o cual, es porque así nuestros padres nos enseñaron. Y la verdad es que esto no es más que una forma de justificarse. ¿Por qué? Porque esto es una mentira que todos ustedes siguen viviendo, ya que tal excusa solo pone en evidencia que somos los seres humanos convenencieros. Pues, según, si existe un interés de por medio, es como reaccionamos a favor o en contra. Porque si no estamos de acuerdo con nuestros padres, obviamente que nos rebelaríamos. Pero pues si se trata de religión, pues no existe rebeldía, sino que somos conscientes de que tal ignorancia nos conduce a limitarnos en acciones por creer que las consecuencias sociales que pudieran traer el rebelarnos en contra del dogma nos afectan, cuando en realidad, hermanos, esto es todo lo contrario. Sigamos conociendo la correcta interpretación y la aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro Padre nos ha ordenado cumplir en su ley santísima, y que hoy, hermanos, continuando la secuencia del orden de estas leyes, nos toca analizar lo que nuestro Padre ha ordenado en el libro del Deuteronomio, capítulo 13, versículo del 1 al 5, y que a la letra nos dice. Deuteronomio, capítulo 13, versículo, perdón, del 6 al 10, del 6 al 10. Una disculpa. Cuando tu hermano, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa, o tu gran amigo, te inciten y te digan en secreto: ven, vamos a adorar a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron, sean dioses de tus alrededores, de cerca o de lejos de ti, repito, cuando tu hermano, fíjense bien, cuando tu hermano o tu hijo o tu hija o tu esposa o tu amigo te inciten y te digan: ven, vamos a adorar a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron, así sean dioses de tus alrededores, de cerca de ti o de lejos de ti, no vayas con ellos, no los escuches, no los perdones, no tengas compasión, no los encubras, antes mátalos. Tu mano será la primera sobre él, y después todo el pueblo. Han de apedrearlo y morirá por andar procurando
apartarte de tu Señor, tu Dios. Escuchen todos y teman, y no se atrevan a hacer cosa semejante. Amadísimos hermanos, este precepto nos dice clarísimamente, nos revela lo importantísimo que significa ante Dios no hacerle caso a nadie, ni tu hermano, ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo, ni tu vecino, a nadie que nos diga que vayamos con ellos a tal o cual culto religioso. Porque ese familiar, ese amigo, ese vecino, ese conocido es el mismo que nos estará desviando del camino que estamos obligados a seguir, obligados. ¿Y cuál es el camino? Se preguntarán ustedes. Nada más ni nada menos que el buscar a Dios. Debemos buscarlo por todos los medios posibles e imposibles. Pero debemos hacerlo por cuenta propia, no por recomendación de nadie, no por guía de nadie, por nosotros mismos es que debemos buscar la verdad acerca de Dios. Hermanos cristianos, lo que hemos hecho es constantemente, semana a semana, presentar a ustedes un llamado muy respetuoso, muy atento, presentándoles las evidencias para que se regrese al camino correcto. Y no seguir. Ven, vamos allá a la iglesia. Somos cristianos, nosotros somos de la iglesia cristiana. Quiero comentarles que recientemente tomaba yo un taxi y este tipo, cuando me vio antes de subir, me dijo que no me podía hacer el servicio porque él, el conductor, era cristiano. Así es que, hermanos, así como todos ustedes, amadísimos, los de la última advertencia, que dieron, quizá, con nuestro querido amigo Jaime Maussan, tercer milenio, que se encontraron con nosotros, es porque se encontraban en busca de la verdad. Pero, que si hoy dan cabal cumplimiento a la ley de nuestro Señor y se han alejado de los cultos, no es porque pertenezcan a un culto nuevo, no, porque por ustedes mismos han podido confirmar con la evidencia aportada la verdad acerca de Dios y se han alejado de toda esa mentira que representan las religiones. Hermanos, por ustedes mismos han podido corroborar que el texto bíblico es muy claro para entenderlo, para razonarlo, como para tener que ir a que otro nos diga lo que según él quiere decir. Y más aún, todos ustedes han podido confirmar que lo que los cultos enseñan no es otra cosa, sino que la fantasía en toda su expresión. Es decir, una serie de mentiras maquilladas para atraer
la inversión de capital a sus negocios, no religiones, a sus negocios lucrativos. Es decir, hermano, si ya sabemos que esos milagrosos productos para reducir de peso y tener un cuerpo atlético son falsos, ¿cómo es que entonces, si nos creemos la mentira de la vida eterna y nos creemos el cuento del perdón que nos venden, las religiones? Por eso, hermanos queridos, no debemos dejarnos llevar por lo que nos sugieran o por lo que nos ordenen ni siquiera nuestros padres, sino por nosotros mismos. Debemos investigar y confirmar qué es la verdad. Esto quiere decir que cuando nuestros padres nos corren de sus casas, cuando nuestros hermanos nos toman por basura, se cumple lo que nuestro amado maestro nos había advertido. Crean lo que les digo. Sus enemigos son los mismos de su casa. Son su familia, quiere decir. Una vez más, queremos agradecer a todos nuestros hermanos que semana a semana tienen la gentileza de compartirnos información en imágenes, en noticias, con la que este programa se enriquece. Vamos a dar el sustento bíblico con citas muy precisas para que al mismo tiempo se nos quede perfectamente claro la relación que existe entre la variedad de acontecimientos históricos y contemporáneos con lo que nos ha sido dicho y advertido por nuestro Padre a través de nuestra vida. Queridos hermanos, el día de hoy queremos, a nombre de todos ustedes, expresar nuestra gratitud a nuestra amadísima, querida y entrañable hermana Yaitza Rodríguez, de Florida, Estados Unidos, quien muy amablemente nos comparte esta maravillosísima ilustración. En donde, si ponemos atención, se puede ver una huella dactilar, una especie de sistema de cómputo a base de código binario y el siguiente texto en la parte superior. ¿Cree el hombre que no juntaremos sus huesos? Escuchen bien. ¿Acaso cree el hombre que no juntaremos sus huesos? Claro que sí. Somos capaces de recomponer sus dedos. El Corán, Asura 75, versículo 3 al 4. Mientras que en la parte inferior se lee lo siguiente: el proceso de tomar huellas dactilares se convirtió en modo de identificación después de una investigación científica hecha por Sir Francis Galt en 1880. Mientras que el Corán fue revelado por nuestro padre hace más de 14 siglos. Y esto, muy amadísimos hermanos, en efecto, solo nos deja perfectamente en claro que la ciencia que al día de hoy el hombre conoce existe no solo desde hace miles de años, sino que además les pertenece
a los que del cielo proceden. Por consiguiente, cualquier atribución que el hombre quiera adjudicarse, no hay modo de corroborar que en efecto sea el mismo hombre quien haya promovido tal o cual conocimiento de sí mismo. De igual manera, una vez más, a nombre de todos los que conformamos esta maravillosa familia, vaya nuestra gratitud a nuestro entrañable, querido y amadísimo hermano, don Juan Gerardo Carreón Vargas, de la comarca lagunera en República Mexicana, quien tuvo la amabilidad de enviarnos esta fabulosísima ilustración. En ella se puede ver a un personaje que él mismo, se está abriendo con una navaja los ojos, lo cual le representa dolor, pues todos estamos apreciando que él sangra. Mas el siguiente mensaje: hermanos, abrir los ojos duele, pero es un dolor muy necesario. Y a manera personal, nuestro entrañable hermano, amadísimo y muy querido por todos, don Juan Gerardo, nos dice lo siguiente: Shalom Alejem, hermanos. Al principio quiero comentarles que fue muy doloroso, pero hoy cada día nos maravillamos más con el haber abierto los ojos a la verdad acerca de nuestro bendito Padre y Creador. Y honestamente, hermanos, el dolor que nos puede causar esto quizá sea el alejamiento de aquellos a los que decíamos que amamos. Y ahora nos damos cuenta que ellos a nosotros no nos aman. Quizás sea su olvido. Pero mientras nuestro Padre Santísimo sea reconocido y alabado y enaltecido por nosotros, y Él nos reconozca, así como Job, todo lo que alguna vez Job tuvo, recuerden que Dios lo devolvió en doble cantidad. Y antes de continuar, amadísimos hermanos, permítanme reconocer a todos aquellos de ustedes que forman parte de la última advertencia, que durante toda esta semana tuvieron la gentileza de compartirnos sus imágenes, sus videos, de cómo hacían sus ofrendas por las noches, cómo hacían su pan, ácimo. Y hermanos, muchas gracias. Muchísimas gracias por tenernos esa confianza, pero no es necesario. Créanme que yo sé que muchos de ustedes llevaron a cabo esta gran conmemoración. Y no duden que quien sabe quiénes sí lo hicieron y quiénes no, es nuestro Señor. A Él no necesitan mandarle fotos. Él sí sabe la sinceridad de sus corazones. Él conoce la verdad de cada uno de ustedes. Él sabe quién sí cumple y quién no con su ley. Pero quiero dejar en claro algo muy importante.
Algunos de nuestros hermanos nos hicieron saber sobre la angustia que principalmente padecen sus pequeñitos. Pero es muy importante que todos nosotros estemos conscientes de lo siguiente. Amadísimos hermanos, cuando nuestro pueblo, escuchen bien, cuando nuestro pueblo huía de los egipcios, no piensen que a los niños les llevaban dulces, ¿eh?, ni juguetes para entretenerlos. Los niños también arriaban mulas, arriaban ganado, es decir, se hizo un trabajo en conjunto. Y lo más importante era lo único que el pueblo podía comer, porque todo lo demás estaba guardado. El Señor ordenó guardar todas sus cosas porque iban a salir de Egipto. Llevaban maletas, llevaban bolsas, todo iba guardado. No podían detenerse a preparar alimento. Recuerden que iban huyendo de la muerte, ya que todos recordaban que Faraón decidió alcanzar al pueblo para matarlo. Por consiguiente, hermano, yo sé que ver a nuestros pequeñitos sufrir por su pan, hermanos, si ustedes les dan el pan en forma de muñequitos, figuritas de galletas, de animalitos, ellos los toman como juego y es muy probable que se les olvide un poco ese sufrimiento. Pero, honestamente, hermanos, nosotros debemos dar gracias por la manera en cómo recordamos este acontecimiento. Pues como todos sabemos, el pueblo iba huyendo en pleno desierto, hermanos, en pleno desierto. Hermanos, la arena estaba hirviendo, la arena parecía lumbre en sus pies. Entonces, no podían parar. Y nosotros tenemos la oportunidad de descansar en la comodidad de nuestras casas, en cama, en un clima fresco, etc. Así que eso es lo que debemos considerar y no menos valorar todo lo que esta conmemoración maravillosa nos ha dejado como enseñanza, que es valorar a aquello que en ocasiones, queridos hermanos, despreciamos. Y sobre todo va para aquellos que en la comida, esto no me gusta, no lo quiero. Porque en estos días se nos antoja hasta aquello de lo que ni siquiera podemos ver por su aspecto o por su sabor. Por eso, hermanos, de esta gran conmemoración debemos sacar el mejor provecho en conocimiento y debemos compartirlo con nuestra familia, con los que estuvieron a nuestro lado, para que ellos tengan presente que el objetivo de estas fechas no es solo recordar un acontecimiento histórico, sino obtener provecho en nuestro día a día en favor propio. Así es que, hermanos, este asunto de que los niños, los ven ustedes sufriendo, imagínense los niños huyendo y sus piecitos tocando la arena del desierto en el cual llega a alcanzar 60 grados. Amadísimos hermanos, antes de continuar el día de hoy,
queremos presentar en nuestra sección Mi Testimonio, la experiencia de nuestro amadísimo hermano, don Ernesto Salas, de Los Ángeles, California, quien muy amablemente tiene la gentileza de decirnos. Amadísimos hermanos, hace poco menos de un año que tengo la oportunidad de conocerlos y ya me siento parte de esta gran familia que ustedes han llamado la última advertencia. Y esto es porque desde pequeño, fíjense que yo siempre tuve dudas de que la religión tuviera algo relacionado con Dios. Es decir, siempre pensé que la religión era más bien puro negocio, pura mentira que se hacía con nuestro padre. Pero hermanos, desde ese entonces mi papá me enseñaba que se hablaba acerca de la vida extraterrestre. Y fui creciendo. Y poco a poco pensaba que Dios sería capaz de dar vida fuera de la tierra. Pasó mi juventud. Y cuando entro a mi madurez, es cuando logro encontrar el programa donde todos ustedes hablan acerca de esa íntima relación que existe entre lo divino y lo celestial. Hermanos, esto me ha dejado totalmente marcado para el resto de mi vida. Y entonces les confieso que empecé a ver los programas y coincidí en mucho, y si soy sincero, más bien en todo, tras haber confirmado lo que ustedes aquí aprenden. Pero yo tengo un recuerdo muy bien grabado en mi persona de cuando era joven. Fíjense, hermanos, que yo viajaba con mi papá en México, Saltillo, Coahuila, de donde somos. Honestamente, no recuerdo la hora, pero ya era muy noche, era tarde. Y casi para llegar a la ciudad, pudimos ver una luz que viajaba a una velocidad increíble en el cielo. Mi papá se detuvo y los dos descendimos de la camioneta para verlo. Mi papá me gritaba: ¡Mira, hijo! ¡Mira, hijo! Y me señalaba con su dedo hacia el cielo. Yo era un chamaco. Y a decir verdad, tuve miedo. Pero fue un acontecimiento muy hermoso. Recuerdo que mi padre, en su emoción, se puso a derramar unas lágrimas. Vi a mi padre llorar. Y yo le pregunté: ¿Por qué lloras, papá? Y él me dijo que Dios le había dado una señal. Honestamente, hermanos, esto que me dijo mi padre en ese momento no lo entendí, pero marcó mi vida. Fue para mí algo grandioso, al grado que en este momento que se los estoy narrando, les juro que estoy viviendo lo que viví en ese momento. Esto fue alrededor del año 1993. Hoy, hermano, creo poder entender cuál fue la señal que Dios le dio a mi padre. Y por eso me siento muy agradecido con Dios
por haberme dado la oportunidad de atraer mi atención desde hace algunos años. Y hoy, empezar a conducir mi vida por el camino correcto. Muchas gracias y que Dios los acompañe. Ay, hermano. Para que un hombre como su padre, después de haber visto esta señal, se haya puesto a llorar, creo que todos, hoy, yo le aseguro que si usted sale el día de hoy y mira hacia el cielo, hermano, va a haber señales maravillosas. El Señor no deja de tener ese contacto. Así es que haga un esfuerzo por aprender a manejar el control de su mente para entablar ya el contacto. Muchísimas gracias. Y bueno, amadísimos hermanos, si ustedes o alguno de ustedes tiene el deseo de compartir alguna experiencia, sigan enviando sus testimonios a nuestro correo electrónico o si ustedes gustan, por medio de Facebook, en mensaje privado, a través de Twitter o incluso por el celular, como muchos de ustedes entran en contacto directo con este servidor. Y vamos a presentar toda clase de pruebas y argumentos que ustedes han tenido a bien compartirnos a toda esta gran familia de la última advertencia, con la deliberada intención solo de dar a conocer aquella maravillosa e inexplicable experiencia que cada uno de ustedes quizá desean en el fondo que se sepa y que por temor a ser criticados, señalados, burlados, ofendidos, etcétera, pues no han querido dar a conocer para evitarlo. Bien, hermanos, para ello hemos creado esta sección de mi testimonio. Testimonio para que, en confianza con todos los hermanos de esta gran familia, compartan sus experiencias, las cuales es muy probable que den el ánimo a otros de darse cuenta que no son los únicos que han sido contactados y que hoy saben que son llamados por Dios a través de sus santos en sus carruajes y que quizá este sea el inicio de ese andar por el camino de Dios que Él quiere que todos ustedes sigan, como todos ya lo han hecho y como algunos más hoy lo empiezan a llevar a cabo. Y bien, amadísimos hermanos, el día de hoy vamos a presentar a todos ustedes un programa inolvidable. Escuchen, inolvidable. Y yo les pido, con el respeto que me merecen, de la manera más atenta, a todos ustedes que graben este programa. Grábenlo. De verdad, grábenlo. Pero además de grabarlo en su USB o en su video, etcétera, grábenlo en su corazón. Grábenlo con todo su amor en su corazón. El tema de hoy se titula El Padre Nuestro. Así que sin más preámbulos, iniciamos. Amadísimos hermanos, perdón, pero estos días me dejaron la boca seca. Bien, fíjense ustedes, queridísimos,
que el Padre Nuestro, al día de hoy, está considerado como una oración cristiana. Y esto es falso. Y según eso, dicen los cristianos, sean católicos o protestantes, y según ellos dicen que eso fue porque Jesús es el que enseñó literalmente esta oración. Digo, es falso porque religiosamente, en todos los cultos, esto no es una oración. Esto es un rezo de la iglesia cristiana. Y todos ustedes van a decir, pero toda la humanidad lo conoce. Ajá, ¿y qué? El Padre Nuestro, ¿usted escuchó a Jesús mencionarlo? Sabiendo que el Maestro lo enseñó en arameo. Si usted fue testigo, hermano cristiano, hermano católico, protestante, ¿con qué derecho usted dice la oración? Eso es un rezo, hermano. Oración significa del corazón, lo que sale de aquí. Y ustedes lo que hacen con el Padre Nuestro es un rezo. Así es que, hermanos, si esto es así, es porque no existe en ninguna oración, no existe en ninguna oración la motivación personal para exponer ante Dios, no ante Jesús, no, ante nuestro Padre, nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestra gratitud, es decir, simplemente de manera mecánica, se sigue un modelo de rezo estructurado, el cual, de manera literal, se reproduce de forma mental, de forma oral, con una precisión inimaginable. Pero no existe innovación. No hay nada más que aumentar, no hay nada más que decir. No hay la improvisación de nuestras necesidades para expresárselo a nuestro Padre. Es simplemente repetición y repetición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Al grado que todos conocemos el Padre Nuestro como tal. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan, no seas así. Danos nuestro pan de cada día. Danos nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, ¿eh? Perdónalas. Porque, pues, nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, ¿eh? Te lo advierto. No nos dejes caer en tentación y también líbranos del mal. Así sea. Amén. Somos imbéciles. Porque todos hemos creído que con simplemente repetir, y de verdad estoy repitiendo, con simplemente repetir, esto es más que suficiente para entrar en armonía y en contacto con el Ser Supremo. ¡Falso! Esto es
¡Falso! Grábelo bien. Grábeselo. ¿El Padre Nuestro es una oración? Sí. Siempre y cuando esta no sea repetida en su forma no original, sino en la forma en la que nos fue enseñada. Pues, en realidad, la función del Padre Nuestro como oración, falso, como rezo, es el inspirar en cada uno de los seres humanos a expresar ante Dios nuestras exigencias, ¿eh? Basándonos en la idea de que es Él nuestro Señor, es Él nuestro Padre, y que es quien hace su voluntad en nosotros. Que siendo su nombre bendito, tiene a bien voltear su rostro hacia la tierra para atender nuestras necesidades. Pues que es nuestro empleado. Padre nuestro, quiero un vaso de agua. Padre nuestro, quiero comer. Padre nuestro, no tengo vestido. Padre nuestro, no tengo calzado. ¿Qué? Oiga, ¿qué es su empleado? ¿O es? ¿Qué está usted haciendo? ¿Eh? Que Él tiene la obligación de escuchar nuestras angustias, nuestros deseos, nuestras inquietudes, etcétera. Ah, y entonces, de la manera en que vayamos cada uno de nosotros desarrollando nuestro rezo de manera personal, este se vuelve auténtico y no la réplica de otra. Hermanos, el Padre Nuestro debe ser una confesión muy íntima entre dos, entre el hombre y su creador. Obviamente, esto permite que haya un remarcado vínculo entre el creado y su Dios, su Señor. Al solo haber de por medio el espacio, que es la distancia marcada entre uno y otro, por ende, esto se convierte en una comunicación, en un diálogo personal con Dios, que conlleva a una interrelación que busca esa asociación entre el ser inferior, que somos nosotros, los humanos, y el ser supremo, que es nuestro Señor, nuestro Dios. Una asociación que sin lugar a dudas se logra bajo la liberación de ideas estúpidas como esperar un milagro, esperar una maravilla en nosotros. Hermanos, aunque esto pudiera ser así, si esto es, será entonces como resultado de esa entrega y de esa sinceridad con que se está la persona comunicando ante su Dios, confesándole su sentir, confesándole su pena, su remordimiento, su vergüenza, sus angustias, y esto, hermanos, será conscientes de que nuestro Padre, Dios, al saber todo, hermanos, no tiene caso ser falsos en nuestras palabras con Él.
porque Él conoce la sinceridad de nuestro corazón, conoce la verdad. Rezar el Padre Nuestro ha hecho creer a los seres humanos que siguen obviamente la doctrina cristiana, que mantiene una relación directa con el bendito, pero creyendo que este es Jesús. Hermanos, esto no es cierto. Y tan no lo es que el mismo Maestro Jesús el Cristo dijo lo que quedó escrito en Juan capítulo 5, versículo 39 al 42, que a la letra dice: investiguen muy bien las escrituras. Investiguen muy bien las escrituras. Escudriñen muy bien las escrituras. Porque a ustedes, porque a todos los imbéciles, a ustedes les ha parecido que en las escrituras encontrarán la vida eterna, y no se mientan. Falso. Las escrituras simplemente les van a dar testimonio de mí, dice el maestro. ¿De quién soy yo? Y no quieran llegar a mí. Y no quieran llegar a mí. No quieran andar pregonando que son cristianos. No quieran llegar a mí. Para alcanzar la vida eterna, estúpidos. Porque alabanzas de los hombres yo no recibo, dice el maestro. Alabanzas de los hombres yo no recibo. Estúpidos, imbéciles, orates, locos. Las alabanzas solo son para mi Padre. ¿Quieres alabar a alguien? Alaba a mi Padre, que es tu Señor, es tu Dios. ¿Quieres alabar a alguien? Bendice a tu Padre. A mi Padre, que es tu Dios. Nos dice el maestro, porque yo alabanzas de hombres no recibo. Y ahí tienes a todos los imbéciles. ¿Cómo le hacen? Alabanzas de hombres yo no recibo, estúpidos, porque yo que los conozco, sé que ninguno de ustedes ama a Dios. Obvio, obvio, las alabanzas deben ser para nuestro Padre, no para el Hijo. El Hijo murió, el Padre es el poderoso que de los muertos lo levantó, y usted alaba a Jesús el Cristo. Pero qué estúpido es usted. Si el mismo Jesús dice, alabanzas de hombres yo no recibo. ¿Cita correcta? Juan, fíjese bien, Juan capítulo 5. Repito, Juan capítulo 5, versículo del 39 al 42. Investiguen. Vayan y escudriñen todo lo escrito. Porque a todos ustedes, los cristianos imbéciles, les ha parecido que en las escrituras van a encontrar la vida eterna, y no se han dado cuenta que las escrituras simplemente dan testimonio de mí, de quién soy yo.
Oigan, no sean imbéciles. No quieran andar diciendo que van a llegar a mí para que yo les dé la vida eterna. ¿Y qué anda diciendo la gente? No, pues que Jesús vino a dar su sangre, vino a morir por nosotros, para ser salvos, para alcanzar la vida eterna. Ya se fija, hermano, que esto viene en el Nuevo Testamento, que esto viene en las epístolas. Esta es una orden del que usted dice que es su Dios. ¿Eh? Alabanzas de hombres, yo no recibo, porque yo los conozco muy bien, ¿eh? Yo los conozco y sé y de sobra que ninguno de ustedes ama a Dios. Entonces, si nuestro amadísimo maestro nos ordenó, no quieran llegar a mí para tener vida eterna, pregunto, ¿cómo es posible que las religiones cristianas consideran a Jesús como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? Y le rezan a él porque dicen que ese, él es el mismo, pero que es el trino. Siendo que el mismo maestro les ordenó, ¿eh? Ustedes que dicen que es su Dios, el mismo maestro les ordenó. Que a él no lo anden buscando, ni lo anden trayendo de boca en boca diciendo que él murió por ustedes para que ustedes tuvieran vida eterna. Mentirosos. ¿Y saben por qué Jesús ordenó que no se le buscara a él para tener vida eterna? Porque él no es el que da la vida. El maestro no es el que da la vida. El que da la vida es su Padre, nuestro Dios, nuestro Señor. ¿Que estoy mintiendo? ¡Esto vaya y confírmelo! Con lo que se sustenta en lo que quedó escrito en Juan capítulo 8, versículos 54 al 55, que a la letra dice, y dijo Jesús, si yo me enaltezco a mí mismo, mi satisfacción es una basura, porque es mi Padre el que me enaltece. Si yo me enaltezco a sí mismo, lo que estoy haciendo es una basura, porque es mi Padre el único que me puede enaltecer. Es el único del que todos ustedes deben decir que es su Dios. Es mi Padre el que es su Dios, estúpidos. Mi Padre es el Dios de todos ustedes, imbéciles, aunque no lo conozcan. Yo sí lo conozco, dice el maestro. Si les dijera que no lo conozco, yo estaría siendo como ustedes, igual de mentiroso. Pero lo conozco. Y por eso es que cumplo su palabra. Hermanos, por favor, si el mismo maestro reconoce que él no se enaltece a sí mismo y ustedes se ponen a enaltecerlo, oiga, esto es una estupidez. Si el mismo maestro nos está diciendo que él no se enaltece a sí mismo porque él sería una basura, puesto que no es nadie para hacerlo, sino que es nuestro Padre, el único que lo enaltece. ¿Por qué los hombres enaltecemos al Hijo como si fuera el Padre? Y a nuestro Padre Santísimo, que bendito sea su santo nombre, lo tomamos por nada.
¿Cómo es posible conseguir? Cada uno de nosotros en la calle. ¿Cómo es posible conseguir en la calle y en la casa y a lo estúpido? El concebir que el Padre Nuestro sea una oración, según los cristianos, dedicada a Jesús, según ellos su Dios, dándole una honra que el propio Maestro nunca ni jamás les reconocerá y que no aceptará jamás, conforme a lo que quedó escrito en Mateo capítulo 7, versículo 21, que la letra dice, oigan, créanme lo que les digo, no todo, escuche, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Todos los que me llaman Señor no entrarán en el reino de los cielos. Lo dice Jesús, el Maestro. Todos los que me anden diciendo Señor a mí no entrarán en el reino de los cielos. Entrará solo aquel que entienda la doctrina, que la practique y que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucha atención, hermanos, mucha atención, porque no dice que entrará aquel que lo obedezca, o que diga, creo en Jesucristo, crean Jesucristo y ya llegó al cielo. No. El Maestro dice, entrará al reino de mi Padre solo el que cumpla la voluntad de mi Padre. Por consiguiente, hermanos, ¿cómo puede considerarse al Padre Nuestro una oración cuando en realidad no es más que un simple rezo común, corriente, pero no por su origen, sino que la actitud con la que la religión lo ha tomado, lo ha vuelto corriente, lo que en un principio tuvo como objetivo principal una comunicación, un vínculo entre el hombre y su creador. Por tanto, queda perfectamente claro. Entrará en el reino de los cielos solo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que en todas las Biblias está perfectamente manifestada. ¿Acaso no es el cumplimiento de sus estatutos y sus preceptos? Esa es la voluntad de nuestro Padre. Por eso es que nuestro Maestro nos advirtió lo que quedó escrito en Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 8, y que literalmente nos dice, oigan, cuando quieran orar, no sean como los hipócritas. Cuando hagan oración, no sean hipócritas. ¡Hipócritas! Cuando ustedes dicen que oran, solamente rezan. Por tanto, son hipócritas. No seas como los hipócritas, porque a ellos, fíjate que les encanta orar en los templos, ¿sí? Les encanta orar en los templos y a gritos, ¿eh? Bueno, hasta en las banquetas de las calles de pie, para ser vistos por las gentes. ¿Han ustedes visto en las esquinas
a los testigos de Jehová con unos carritos parados en todas las esquinas. ¿Ya los vieron? Según llevan sus, ¿cómo se llaman? Sus atalayas, sus despertares. ¿Y qué hacen en cada esquina? Cuando quieran orar, no sean hipócritas. Porque a los hipócritas les encanta orar en los templos a gritos. Bueno, y hasta en las banquetas de las calles, de pie, para ser vistos por las gentes. No tenemos imagen de testigos de Jehová en carrito. Ok, pero yo les voy a sacar una foto, ¿eh? Sé en qué esquina todos los días se paran. Créanme, dice el maestro, que para todos estos ya se tiene lista su paga. Pero tú, dice el maestro, tú, sí tú, cuando quieras hablar con mi padre, cuando quieras comunicarte con mi padre, entra en tu habitación, cierra la puerta, para que tu padre, que conoce lo más secreto de ti, perdón, tuvimos un bajón de corriente eléctrica. ¿Hay alguna falla? Mi padre, que conoce lo más secreto de ti, te recompensa en público. Y cuando hables con él, no seas como toda la gente, hablando mucho y vociferando, creyendo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora, Santa María, ruega por él, ruega por él, Arca de la Alianza, ruega por él, Puerta del Cielo, ruega por él. Oye, no seas como todas las gentes. Estamos grabando. Bien, pero una falla, hermanos, de corriente, sí vieron que se bajó la luz, pero bueno, continuamos. Bien, bien, hermano, muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Es que esto es maravilloso, de verdad. Cuando quieras hablar con mi padre, métete en tu habitación, cierra la puerta. ¿Qué te pones? Que, como todas las gentes, que creyendo que hablando mucho, creyendo que mientras más y más hables, más serás escuchado. No seas tonto como ellos, no seas estúpido, porque tu Señor, ¿qué crees? Tu Padre ya sabe de qué cosas estás necesitado antes de que tú se lo pidas. Entonces, hermanos, siguiendo esta línea que el maestro nos da, prestemos mucha atención, porque nos dice, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en voz alta, que quiere decir a gritos. ¿Y no acaso el Padre Nuestro de las religiones se reza en voz alta, al unísono, en todos los templos? Pero también nos dice, cuando hables con mi Padre, no vayas a ser como toda la gente, hombre, creyendo que mientras más hables, mientras más le digas, más serás escuchado. No seas tonto. Mira, no seas como ellos, porque tu Señor ya sabe de qué cosas estás necesitado, mucho antes de que tú se lo pidas. Entonces,
Esto quiere decir, hermanos queridos, que el Padre nuestro debe ser orado, no rezado, de forma independiente, es decir, de manera personal y en silencio, de tal forma que lo que le hagamos saber a nuestro Padre, de parte de cada uno de nosotros, de nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros deseos, nuestros proyectos, etcétera, nuestros proyectos, sobre todo, nadie sabrá nada porque Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Y si de casualidad, hermanos, en mí, perdón, parece que tenemos una falla. Y si de casualidad en mi oración yo quisiera expresarle a Dios alguna gratitud por algo especial, oiga, en un templo no se puede, porque todos lo escucharían, o bien nadie haría caso, pero si yo oro, no rezo, oro a mi Padre de manera personal y en secreto, verdaderamente estaré llegando de manera telepática a quien quiero llegar, que es a Dios. Por eso, hermanos, una vez más, y aunque parezca insistencia, es importante que retomemos lo que el maestro nos dijo y quedó registrado en Juan capítulo 5, versículo 39, que a la letra dice: investiguen muy bien las escrituras. Escudriñen, investiguen, es lo mismo. Investiguen muy bien todo lo escrito, porque ustedes han creído que en ellas, en las escrituras, van a encontrar la vida eterna. No es cierto. Las escrituras solo son testimonio, solo son historia, solo es la evidencia de mí, hermanos. Pero lo peor de todo esto es que, aunque el mismo maestro nos los advirtió, que las escrituras solo hacen referencia de él y no dan la vida eterna, vaya, imagínense como si el cuento de Hansel y Gretel nos va a dar la vida eterna. Es estúpido. ¿Acaso un libro de historia nos va a dar la vida eterna? Nosotros nos hemos tragado lo que nos han dicho en los cultos religiosos, que en ellos está la vida eterna. Y si esto es así, es porque no razonamos lo que leemos. Peor es si nunca lo leímos, porque también debemos recordar que el maestro nos advirtió lo que quedó escrito en Juan capítulo 8, versículo 19, que la letra dice: no saben nada de mí. No saben nada de mí. El papá era ustedes, ¿eh? No saben nada de mí. Y por ende, tampoco saben nada acerca de mi Padre. Porque si de verdad supieran tantito acerca de mí, también reconocerían quién es mi Padre. Cachetada con guante blanco, hermano. Por eso es que todos, hermanos, debemos alejarnos de una vez por todas de esos lugares donde solo nos han mentido, donde nos han robado, porque, hermanos, no hay mejor apoyo y enseñanza que la que nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios, nos puede dar.
Y es que así quedó escrito en el Corán, Asura 5, versículo 62 al 63, que a la letra dice: ¡Oh creyentes! ¡Oh creyentes! No busquen apoyo en los hombres. No busquen apoyo en los hombres que han recibido la escritura. Sacerdotes y pastores. ¡Oh creyentes! No busquen apoyo en los hombres que han recibido la escritura. Tampoco en los infieles, en los idólatras. Tampoco en los infieles que hacen de su culto un objeto de burlas ante Dios. Cuando todos oyen la llamada para la oración, ¡tarán! 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 Hacen de ella un objeto de burla y de risa. Y como hoy podemos ver, hermanos, en efecto, esos rezos, esos cantos, esas peregrinaciones, esos actos públicos donde exhiben a sus muñecos, hermanos, solo dan risa. Solo nos dejan ver que sus muñecos para nada sirven, al grado que los tienen que ir cargando, y que nuestro Señor, Él, no los creó. Dios no hizo muñecos. Él, que nos dio la vida, el que nos dio la vida, el que nos da nuestro pan, el que nos provee de los medios para nuestro vestido, nuestro calzado, nuestro sustento, el que nos da la sabiduría y el conocimiento, el que nos oye, el que nos ha dado esta libertad de conocerle en su verdad, en su esplendor, en su misericordia, etc. Ese es el Padre nuestro. Ese. Aquel a quien le debemos orar con amor, con sinceridad, y a quien le debemos orar conforme nuestros sentimientos en nuestra vida, en nuestro corazón, y no con repeticiones como si fuéramos estúpidos, con frases fabricadas, sino con la sinceridad de nuestro ser. Solo así el Padre nuestro escuchará nuestras palabras desde nuestro pensamiento. Y entonces veremos en nuestras vidas no resultados, no, sino veremos en nuestra vida grandes maravillas, grandes cambios. Hermanos, nos han mentido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡Falso! ¡Es falso! Esta es la verdadera versión del Padre nuestro en arameo y dicha a sus discípulos. Esto fue encontrado en una piedra blanca en el Monte de los Olivos, que pertenece a Jerusalén y parte de Palestina. Escuchen bien, el verdadero Padre nuestro. Padre nuestro, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Padre, ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo
el sentimiento que emana de ti. Padre, nuestro yo, en el mismo paso, pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas tus otras criaturas. Padre nuestro, que tu deseo y el de nosotros sean uno solo en toda la luz, así como en todas las formas, en toda la existencia individual, así como en todas las comunidades. Oh Padre, haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que haces existir en todo. Padre, no permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo, no permitas que nos engañe y nos libere de todo aquello que impide nuestro conocimiento. Que impide nuestro crecimiento, perdón. Padre, te rogamos que no nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo. Eres la creación que renueva de tiempo en tiempo. Y solo eres tú el que todo lo embellece. Que tu amor, Padre, esté solo donde crecen nuestras acciones. Amén. Así sea. ¿A dónde vas, Maya? Nectada Shispa. Tite Malkuta Meue. Sevillana. Paikana de Vas Maya. Apahada, hablan la madre suncana, ni humana, mas bucala na caubai, ay canada, fahnan, sbahnen leja y bai. Ula talana le mesiuna, el apasana me vi. Abunde bashmaya, nektadash esmah, tite malkuta, neue zebiana, haikana de bashmaya, afbara. Ablan lachma, besunkana niya umana, pashbuk lan, haubayin, aikana daf hnan, jbachna, lehaibayin. Ula talan lemesiuna, era se dan cuenta, hermano, que en todo hemos sido engañados. Bendito seas, Padre, que nos das la oportunidad a todos de conocer tus maravillas. Hermanos, tenemos un compromiso con la verdad. Era obvio que hoy nos diéramos por entendidos que también se nos había mentido con el Padre. Alabado sea el Señor por esta oportunidad tan maravillosa
que nos ha dado de conocer las verdaderas palabras de nuestro maestro. Martín Reyes, mi hermano, ¿qué piensas sobre los niños que nacen con síndrome de Down y que la mayoría se parece? ¿Será por un castigo divino de Dios de generación en generación? Amadísimo hermano don Martín, ¿se acuerda usted qué dice el Padre? No juzgues a tu prójimo ni en lo que come ni en lo que bebe. No juzgues a tu prójimo en lo que hace ni en lo que piensa. Nadie lo libre de su premio. Y nuestro Padre, en los mandamientos, dice que si nosotros como papás llevamos a nuestros hijos a obligarlos a ir a adorar a muñecos de madera y de piedra, dice, esta canallada te la cobraré hasta la tercera y cuarta generación por desearme, por aborrecerme. Así es que, hermano querido, si es un castigo, es obvio que el síndrome sea parecido en todos. ¿Por qué? Porque genéticamente ellos provocan, nuestro Padre Santísimo y sus santos provocan que si la gente es aferrada a toda esta basura de las religiones, la verdad, y obligan a los niños, tal vez no fueron los padres de hoy, tal vez fueron los abuelos, tal vez fueron los bisabuelos, pero recuerden, sí, hermano, que este tipo de síndromes es precisamente porque genéticamente se tiene la manipulación de todo este tipo de imperfecciones, más no de Dios, sino que las mismas que hemos conseguido con nuestro comportamiento ante él. Josley López, oye, ¿es cierto que existen estrellas fugaces? ¿No será que esto lo dicen para no decir que son los señores del cielo? Una estrella fugaz. ¿Qué quiere decir fugaz? De fuga. Que corre a alta velocidad. Oiga, usted ha visto que Orión, un día amanece en el oriente, otro en el poniente, otro en el sur, otro en el norte. ¿Ha visto usted que Sirio se mueve de su lugar? Es correcto, Josley. No existen las estrellas fugaces. Ah, cuando nos dicen que va a haber lluvia de estrellas, nos están diciendo que están probando algo, están haciendo algo los señores del cielo. Y para encubrirlo, simplemente se dice esto. Porque eso de una estrella fugaz, para, ¿cómo dice? Para eso, no. Ah, pero porque eso de una estrella fugaz, cada vez me parece una respuesta tonta. Correcto, hermano, para aplacar las preguntas de la mayoría. Nancy Bravo, oye, ¿qué es la mezuzá? ¿Es un mandamiento? ¿Qué uso se le debe dar? Hermana, la mezuzá es el protector, el elemento que por dentro tiene los 10 mandamientos. Y como el Señor ha ordenado que los 613 mandamientos, los cuales se encierran en 10, dice, grábalos, o sea, ponlos en los marcos de tus puertas. Bueno, correctamente, hermana, lo que todos hacemos es poner la mezuzá en la entrada, en el marco de la casa. Habemos otros que los mandamientos, dice el Señor, grábalos en las tablas de tu corazón. Bien. Antes de terminar,
En nuestra sección diccionario, hermanos, el día de hoy queremos que conozcan qué es lo que quiere decir el término Arcturo. Arc con C de arco. Arcturo. Esta, hermanos, es una palabra latinizada tomada del griego Arctouros, que significa cuidador de osos. Cuidador de osos. Y esto es porque tal término astronómico se ha designado a la conjunción de las osas. La osa mayor, que se conforma de 209 estrellas. Imagínense que haya fugaces, que se descompone el Arturo. Bien. Y sitúa a la estrella Aliot como la más brillante y la que se localiza en la cola de la silueta, haciéndola la más cercana a la Tierra a 81 años luz. Y la osa menor, queridos hermanos, se conforma de 39 estrellas y que la más cercana a la Tierra está a 300 años luz. Aunque, bueno, cabe aclarar, queridísimos, que otro nombre con el que se conoce la osa mayor y la osa menor es como el carro. Reinaldo Gómez, Reinaldo Rey, qué gusto, saludarle. Un abrazo, por favor, a la familia. Oye, existe un Padre Nuestro en hebreo, es diferente al arameo. No, don Ray, esto es importante, perdón, don Rey, que se sepa. Recuerden que el hebreo y el arameo, pues son lenguas hermanas, casi parecidas, y no hay en hebreo, vaya, se puede pronunciar en hebreo, sin embargo, nosotros la versión que les queremos dar a ustedes es la versión auténtica de cómo el maestro lo enseñó en su tierra. Y antes de despedirnos, un afectuoso saludo a nuestro amadísimo hermano Neftalí Cuevas Aguilar, don Neftalí Cuevas Aguilar. Él muy amablemente dice que sigue nuestros programas, lo cual agradecemos. Hermano querido, don Neftalí, reciba nuestra gratitud de los que aquí estamos por su amable confianza. Al mismo tiempo, le ruego me considere en todo momento a sus más apreciables órdenes, ya que con muchísimo gusto estoy para servirle. Reciba, por favor, de parte de todos nosotros, mis mejores deseos, porque nuestro Padre, el bendito, el santo por siempre, el Señor Dios único, el más grande por toda la eternidad, le multiplique a usted y a los suyos toda esa sabiduría, hermano querido, y todo lo que tiene. Hermano, los invito una vez más a que, bueno, los lunes no dejen de escuchar a Mayra Berenice en punto de las 22 horas. Nada más hay que teclear www.radiolasuavecita.com. Podrán escuchar entrevistas en el programa de Mayra Berenice, titulado Misterios Ocultos. No se la pierdan porque sin duda sé que les va a fascinar. Es una excelente entrevistadora. Hermanos, como ya lo saben, antes de concluir este programa, queremos repasar nuevamente aquellas sabias reflexiones de nuestra hermana Yaitza Rodríguez, las cuales ya son un estandarte de nuestro programa, y que a la letra, la primera, nos dice: hermanos, ¿ustedes creen que Jesús murió para eliminar la ley o el pecado? Porque si seguimos creyendo que la ley fue abolida en la cruz,
Hermanos, entonces quiere decir que Jesús murió para legalizar el pecado. ¿Cómo? Hermanos, donde no hay ley, hay caos. Y la segunda reflexión de Yaitza, hermana nuestra, nos dice, hermanos, la fe no elimina la ley, la fe la establece. Porque si vamos a seguir creyendo todos que la ley fue abolida o quedó clavada en la cruz, entonces ninguno tenemos fe, porque no creemos en las promesas que nuestro Padre hizo respecto a su ley. Y queridos hermanos, para todos aquellos que tengan dudas, que quieran entablar contacto con nosotros, todos los martes estamos en Skype, JValderrábano90. Estamos por Skype. Y en esa tertulia, en la que participan hermanos entrañables también, se discuten temas del programa, se discuten temas de algunas dudas de los hermanos, etc. Y por último, antes de retirarnos, les informamos que en YouTube nos encuentran como Jorge Valderrábano, y recuerden que después de que cortaron, YouTube recortó, no sabemos el motivo, unos programas, se hizo otra inserción como Yosef Ben Aharon. Y finalmente, antes de irnos, no debemos nunca olvidar este sabio proverbio judío, que a la letra dice: cuando el hombre abre sus ojos al despertar por la mañana, repito, cuando el hombre abre sus ojos al despertar por la mañana, debe decirse a sí mismo: alguna buena acción debo cumplir el día de hoy. Este sabio proverbio, hermanos, nos enseña que desde que amanece debemos agradecerle a nuestro Señor que nos haya permitido abrir los ojos una vez más a la luz del día, tomando en cuenta que muchos ya no los abrieron. Y entonces tomar una actitud como nuestro Señor nos los exige, una actitud positiva, una actitud revolucionaria, una actitud intensa, con pasión. Despertar con un pensamiento sano, con el ánimo de que entre las bendiciones de Dios que desciendan sobre nosotros, seamos parte en la que podamos compartir alguna de estas con nuestros prójimos. Y de esta manera, hacer ante Dios buenas obras, que es lo que a Dios más le agrada. Hermanos, muchísimas gracias, pero espérenme, no corten, porque quiero que escuchen esta versión y quiero que presten atención al respeto, a la magnificencia, a la grandiosidad que el siervo más antiguo le tiene a nuestro Padre. Corre video, observe y hasta la vista. Padre nuestro, en el arameo.
todos de negro. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán destino para su vida.